Escucha bien, pequeño. No permitiré que nadie te haga ningún daño. Debes confiar en tu abuelo. Todo estará bien. No tengas miedo. Memo. Mahir. Está bien. Todo está bien. Bien, de acuerdo. ¿Vade? No, déjame. Anda, vamos. Mejor entremos, jefa. Es que no puedo. Deberías ir adentro. ¡Ya basta! Por favor, escúchame. Creo... Debemos apoyarnos mutuamente en estas situaciones. ¡Vamos, entra! Vade, anda. Jefa, debemos entrar. Estar aquí es peligroso para todos. Mahir, dime que nada le sucederá a mi hijo. Estará bien, jefa. Estará bien. Bairam sabe lo que hace. Confía en él. ¿Está bien? Anda, jefa. Realmente debemos entrar. Es peligroso estar aquí. ¡Entra! ¡Ya basta! ¡Estoy harta de estas malditas situaciones! ¡Es suficiente! Memo. Ala. Nosotros ya hemos vivido lo suficiente. Ellos aún son muy jóvenes. Que Alá bendiga a mis niños. Que los deje vivir, por favor. No los soportaría. En verdad, lo siento. Shh. Yo solamente... Thank you.
¡Oye, oye, oye! ¿Qué demonios haces a su lado? A tu lugar. ¡Anda! Está bien. Ya viene. Estén prevenidos. Vamos, salga. Muéstreme sus manos. Aléjense del niño. Conozco bien las leyes, así que no se atrevan a tocar esa puerta. Guarde silencio. Avisa que ya llegó. Jefe, ya están aquí. El hombre se bajó, pero el niño sigue ahí. ¿Qué hacemos? Toma al niño. Solo sácalo, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Entendiste? Solo llévalo a algún lugar. ¿O debo resolverlo también? Bien. Suban. Todos están dentro. ¿Cuántas personas hay? Hay 4 hombres, 2 armados. Sube por las escaleras. Ustedes 2, vengan conmigo. Ustedes 2, revisen las otras habitaciones. Tú te quedas conmigo. ¿Qué sucede? No entiendo. ¿Por qué nos trajeron a todas a esta habitación? Creo que es por algo serio. Guarda silencio. En verdad tengo miedo ahora. Ala, por favor, ayúdanos a salir de esto con vida. Por favor, ayúdanos a salir de esto con vida. Por favor, escúchanos, ayúdanos. Olvidé el agua de los niños. Si estamos aquí, la necesitarán. Hermana, bien, toma Dukme. Anda, tómala. Espera, ya. ¿Qué haces? ¡Basta! ¡Ya tenemos que venir! ¡Ya vuelvo! ¡Siéntate ahora! ¡Te has vuelto loca! ¡Seré cuidadosa! ¿Está bien? ¡Shh! ¡No, vuelve! ¡Vuelve! ¡No, no, ya! ¡Vuelve adentro! Se me olvidó algo. Oye, señorita, es muy peligroso que baje, entienda. Tranquilo, no tardaré, ¿está bien? Entonces iré con usted, déjeme ir. Los niños están adentro. No quiero que te muevas de aquí, no. ¿A dónde vas? Esto no puede estar pasando. Ven acá. Silencio. Silencio. Tú ganaste la apuesta. Juliano trajo aquí a tu hijo. ¿Estás contento, verdad? Yo no lo estaría. Tu papá fue quien trajo a tu hijo en lugar de ella. Malas noticias, ¿no? Creo que se quedarán sin padre. Te gustaría empezar a rezar por tu bienestar.
que eso sería buena idea. ¡No! ¡No! ¡Espera, Sam! Yo sé que no eres capaz de hacer algo así. ¡Es suficiente! ¡Basta! ¡Detente! ¡Le está mintiendo, Sam! ¡Por favor! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Por favor, no hagas eso! Saldremos a caminar por el bosque. Vamos, camina. Espérame aquí un momento. Llevaremos al niño en el auto pronto. Todos los caminos están controlados por equipos de seguridad. No hay forma de salir de ahí. ¡Bajen sus armas y ríndanse! ¡Bajen sus armas y ríndanse! ¡Si no quieren salir heridos, repito, bajen las armas! ¡Camina, anda! ¡Bajen sus armas! ¡Vamos, rápido! ¡Camina! ¡Abajo! Llévalo con su madre ahora. Está bien, señor. Anda. Yo no volveré hasta tener a mis hijos conmigo. Vete. ¿Listo, Adil? Sí, lo estoy. ¿A dónde debo ir? Es por ahí. Vamos. Subamos al auto. Ve a revisar. ¡Cuidado! ¿Cómo rompieron las costuras? ¡Lo haré con mis propias manos! ¡Juro que voy a matarte! ¡Voy a matarte, maldito! ¡Te lo juro! ¡Se arrepentirán de todo esto, maldito idiota! ¡Lo juro! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! ¡Abajo, abajo! ¡Tomen las armas! Ve a ver qué sucede, anda. ¡Tranquila, tranquila! ¡Venga conmigo! ¿De dónde salieron todos ellos? Oye, ¿qué pasa, amigo? ¿A dónde vas? ¡Fuera de mi camino! ¡Ja, ja! ¡Orhan! ¿Pero qué clase de hombre eres? ¿Eh? ¿Nos traicionaste, Orhan? Esta es la peor forma de venderte a ti mismo, ¿sabías? ¿Eh? Eres tan insensible como para poner en peligro la vida de todos estos niños, ¿verdad? ¿Eh? Así que, ¿vendiste la vida de los niños por dinero, Orhan? Dime, ¿eres tan malvado, Orhan? Muéstrame qué clase de maldad tienes, qué clase de porquería eres. Voy a matarte. ¡Hazlo! ¡Dispara ya! ¡Hazlo! ¡Fuera de mi camino o lo haré! ¿Qué clase de basura eres, Orhan? ¿Eh? ¡Mírame! No tengo miedo. ¿Acaso eres tan malo como yo, Orhan? ¡Eres tan malo como yo! ¡Maldito seas! ¿Eres como yo? ¿Acaso? ¿Eres malo? ¡Eres una maldita basura! No es nada, cariño. Solo son unos hombres jugando, ¿está bien? Están jugando policías y ladrones, ¿eh? Tranquila.
Nos van a asesinar a todos, lo sé. Estoy segura que nos van a asesinar. Que Dios nos proteja. Por favor, protéjenos. ¡Ay, ya! ¡Cálmense! No deben tener tanto miedo. Estamos a salvo. Digo, somos muchas personas aquí, ¿no es verdad? Y si alguien llega a entrar, podemos tomar cualquier objeto y golpearlo muy fuerte. ¿Vale? Es la habitación de los niños. No hay nada peligroso. ¿Los vamos a golpear con un peluche? ¡Uf, Ceylan! ¿Puedes ser positiva por una vez en tu vida? ¡Esto usaré! Oigan, ¿qué están haciendo? ¡Asustan a los niños! ¡Ya siéntense! ¡Silencio, Nilay! ¡Toma algo también! ¿Creen que eso va a funcionar? Claro, por supuesto. ¡Ay, están muy locas! Está bien, cariño, no te asustes. ¡Háblame! ¡Despierta! ¡Háblame! ¡Dime algo! ¡Anda! ¡Despierta! Mi nombre es Salvo. ¡Tómenlo! ¡Llévenselo! ¡Háganlo! ¡Gallá! ¡Mande nombres hacia allá! ¡Gallá! ¡Están armados! ¡Abre los ojos, Gallá! ¡Por favor, ábrelos! ¡Gallá! ¡Por favor! ¿Qué pasa, jefa? ¡Magie! ¡Gallá! ¡Me dispararon a Gallá! ¡Gallá! ¡Gallá, despierta! ¡Gallá, despierta! ¡Por favor, Gallá, abre los ojos! ¡No hagas esto! ¡No te mueras, amigo! ¡Gallá! ¡No me hagas esto, por favor! Se asustaron, ¿eh? ¿Se sintieron mal de que estuviera muerto? ¡Maldito seas, Gallá! ¡Ahora sí te voy a matar! ¡Maldito seas, Gallá! ¿Por qué no me haces de esa manera? ¡Ya! ¡Déjame! ¡Llama a una ambulancia! ¡Llámala! ¡No lo hagas! ¡Olvídalo! ¡No llames a la ambulancia! ¿No lo estás viendo? ¿Estás jefa, ahora solo me preocupa la alfombra porque ya se ensució. No se preocupe por él. ¡Yo deja de decir tonterías o te golpearé! ¡No es necesario! ¡Llama a la ambulancia no. ahora! ¡Levántate, amigo! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Estás bien! ¡Deja de golpearme! ¡Ya estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás sangrando mucho! ¡Tranquila! ¡Está fingiendo! Oye, ¡ni siquiera le duele! ¡Eres un idiota, Magia! La ambulancia está abajo, así que anda. ¡Levántate! ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¡Ay, mira! ¡No sigue sangrando! ¿Estás bien, amigo? Escuchen, ¿podrían cocinarme algo de sopa? Claro, enseguida le haré lo que tú desees, Gallá. Tu último deseo es comer sopa. ¿Acaso estás bromeando, Gallá? ¡Ah, qué linda eres! ¡Te lo agradezco! ¡No vuelvas a hacer bromas con algo así! ¿Por qué me golpeas? ¡Jamás vuelvas a hacer eso! ¿Te sientes bien? No te levantes. Muy pronto estarán aquí. Esto no puede ser. No puede ser. ¿Están molestos? ¿Eh? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo te atreviste a hacer algo así? ¡No, Kerim! ¡Espera! ¡Alto, no te muevas! ¡No, Sem, no lo hagas! ¡Te voy a matar, imbécil! ¡Papá! Kerim, por favor, quédate conmigo. ¡Te mataron! ¡Alto! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Qué sucede? ¿Alguien está herido? Señoras, tranquilícense, por favor. Llegaron fuerzas de seguridad. Todos los hombres que entraron están arrestados. De hecho, aún hay gente que está en el patio de abajo siendo esposada. Y he de confesar que todo eso fue gracias a nosotros. Mientras tanto, un hombre le apuntaba en la cabeza a Julia. ¿Qué? ¡Ah! ¡Julia! ¡Julia! ¡Julia, ya Julia! ¡Julia! Arda, ella está bien. Está bien. Realmente no le pasó nada. Pero a Kaya le dispararon. ¿Qué? ¡Ah! Pero fue un disparo al hombro. Solo tiene un rasguño. ¡Ah, qué bueno! Ya todo terminó. ¿En qué se está convirtiendo este mundo? No lo entiendo. Abre los ojos, hermano. Vamos, abre los ojos.
Anda, abre los ojos, Kerim, por favor. Por favor, despierta, hermano. Abre los ojos, Kerim. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Ya todo está bien. Te quitaré la pistola de las manos. Tranquila. Está bien, tranquila. Respira. Señor, ya está despejado. Está bien, vete. Abre los ojos, Kerim. Kerim, resiste. Solo resiste un poco más. Anda, resiste, hermano. Tenemos al niño. El niño ya está en casa, señor. ¿Están todos bien allá? Espere un momento. Kerim, no, por favor, no deje Elba que se muera. Bien. Señor Bairam, todos en su casa se encuentran. Qué bueno. El bebé también está bien. Te la encargo. Joseín, me iré con Kerim. ¿Está bien? ¿Tú estás bien? Tranquila, él estará bien. No se preocupe, él está bien. Ha pasado por mucho estrés, pero se siente bien. ¿Y Kerim? ¿Qué hay de Joseín? Lo salvaste, ¿verdad? Por la expresión de tu rostro es claro que algo está mal. ¿Le sucedió algo malo a Kerim? Dame al niño. Anda, dámelo. Lo voy a llevar adentro. Ajir. ¿Hay algún problema con Kerim, cierto? Tiff, dinos. Mamá. Kerim está herido. Lo están llevando al hospital. Tranquila. ¿Qué hay de Joseín? Lo golpearon un poco. Él solo tiene algunos moretones. ¿Falleció Kerim? No, Julia. Fue afortunado. Está herido. Ven acá, tranquila. Ay, sí. Está bien, él va a estar bien. Todo saldrá de la mejor manera. Ambos se recuperarán, no te preocupes. No sé qué voy a hacer si algo malo le pasa a Kerim. Está bien, cálmate, por favor, escucha. Ellos estarán bien. ¿Por qué? ¡Mis hijos! ¡Joseín! Dígame que él está bien, por favor. Dígame. ¿Te encuentras bien, hijo? Estoy bien, mamá, estoy bien. Dime cómo está Kerim. Bairam, ¿cómo está mi hijo?
Madre. Kerim está muy grave. Lleva una hora adentro. Los doctores están haciendo un diagnóstico. Están revisándolo. Y buscando las zonas afectadas antes de hacerle la cirugía. Mi hijo se va a morir. Todo es tu culpa. Tú tienes toda la culpa, Bairam. No cumpliste tu promesa. No lo regresaste bien a casa. Arriesgaste la vida de todos. Fuimos atacados por hombres armados. Y tú tomaste al niño y te fuiste. ¿Y si él estuviera herido? ¿Qué ocurriría si Kerim no logra recuperarse? No tenía opción, Suheila. Todo esto es por ti. Nuestra familia no tenía tantos problemas antes de que llegaras. Suheila, tranquilícese. Mira, no digas cosas de las que después te arrepientas, ¿está bien? Ven y siéntate. Todo es por los problemas que ella trajo consigo a nuestra casa, hijo. ¿Me equivoco? Madre, suficiente. ¿Se sentirá tranquila cuando culpe a alguien, Suheila? ¿Eh? No se detenga. Diga lo que quiera. Todo fue mi culpa. Tiene toda la razón. Yo lo hice, planeé todo lo que sucedió, Suheila. Arreglé todo a detalle para que el hombre que está allá adentro en cama, el hombre al que amo más que nada en el mundo, el padre de mis hijos, terminara así. Y lo he logrado. ¿No nota lo relajada que estoy ahora? Y dirás que es mi culpa. ¿No es verdad? Prefiero pensar que usted solo habla por todo el dolor que siente. Usted siempre ve algo malo en la gente, ¿no es verdad? Casi todos callan lo que realmente piensan. ¿Usted cree que puede seguir diciendo estas cosas y que algún día lo olvidaré? No saben el error que está. Ya no se comporten así, tranquilas. Sí, jefa, ven, ven conmigo. Anda. Ella está muy angustiada, ¿sabes? No deberías decirle todo eso. ¡Nadie debería esperar que actuara maduramente! ¡Nadie! Yo también siento angustia. También me preocupo así como todos ustedes. Bahir, lleva a Julia afuera para que se relaje. Te avisaré cuando lo vayan a operar. Jefa, anda, vamos. Joseyin, vamos. Ya es un poco tarde, debes comer algo, ¿sí? Todos deben calmarse, por favor. O no se soportarán. Quirófano. Señora Suheila, siéntese, no se ve bien. ¿Qué están haciendo aquí? Les va a dar frío. Cierra tu chamarra. Le acabo de decir que hace frío y que mejor volvamos adentro, pero no me escucha. No, no. Ya tuve suficiente. Estoy cansado. Suheila solamente empeoró las cosas. No se enfade con ella. Estamos estresados. Es completamente normal. Es amor maternal. Es por eso que ella está culpando a todos por lo que sucedió, creo. No la comprendo. Suheila no engendró a sus hijos de la nada. Yo soy su padre. Claro, yo tampoco soy indiferente a esta situación. Claro, tiene toda la razón, Bairam. Usted debería relajarse, ¿eh? ¿Qué le parece si entramos y nos tomamos una taza de té? Eso les ayudará a calmarse. Ya verán. Estarán más tranquilos. Se los prometo. Se están dando por vencidos. No lo hagan. Si se dan por vencidos, no hay nada. Perderán el juego. Si todo está perdido, estaremos en tiempo extra. ¿Eh? Me refiero al juego, Mahir. ¿Dijiste juego? No, mejor olvídalo. Anda, vamos. Yo prefiero quedarme aquí un momento y tomar aire fresco. Enseguida subiré. ¿Quieres mi abrigo? No tengo frío.
No tardes mucho. Mira, ya vienen. Siéntese aquí. Le traeré un plato de sopa. También un par de botellas de agua. ¿Tú quieres algo, Mahir? ¿Sopa? ¿Sopa? Está bien. Papá, ¿cómo nos encontraste? Alguien en la casa nos traicionó, Joseyin. También habíamos pensado en eso. ¿Y quién fue? Fue Orhan. El señor Bairam encontró un dispositivo debajo del comedor. Al parecer, Orhan fue quien lo puso ahí. Debido a que su familia está amenazada, su casa estará bajo protección policíaca a las 24 horas del día. Por supuesto, también todos sus teléfonos están intervenidos, así que si algún sospechoso los llama, rastrearemos la ubicación. Hay que salir un momento. Está haciendo mucho frío afuera, señor. Me aburro aquí, necesito aire. Está bien, iré por su abrigo. Bairam, ¿está todo bien? Estoy bien, solo aburrido. Tomaré aire. Entonces llevé a Adil y a Tiff conmigo y vi el dispositivo bajo la mesa. Hay un micrófono debajo de la mesa. ¿Qué? ¿Qué dice? Hay un micrófono. Seguramente Zen ya sabe lo que hemos hablado. Increíble. ¿Quién crees que fue? Claro. Si no fue alguien de la familia, fue alguno de los empleados. Interrogaré a cada uno de ellos y haré que se arrepienta. Ven acá. Ahora no. Se puede arrepentir. Averigüemos quién fue. Que nadie se entere de que sabemos esto. ¿Está bien? Cuente con eso. Así que asumimos que Orhan puso el dispositivo ahí la noche que nos invitaron a todos a cenar. Cuando Zen nos mandó un mensaje pidiendo que lleváramos a Memo, fuimos a hacer un plan con la policía. Está bien. Espere noticias. Está bien. Los teléfonos de los guardias serán rastreados. Los localizaremos con sus mensajes. ¿Y el equipo de rescate? Ya van en camino. Estarán listos en 30 minutos. Entonces comencemos. Espero que Alá bendiga a nuestros niños y mujeres. Amén. Su padre simuló deshacerse de la policía. Entonces ellos comenzaron a rastrear el teléfono de cada uno de los guardias. Nosotros también los observamos discretamente. En cuanto Orhan sintió que tenía la ventaja, llamó a Zen. Cuando lo hizo, la policía encontró su ubicación. ¡Imbécil! ¡Padre, cálmate! ¡No, papá! ¡Cálmese, por favor! ¡Por favor, todo estará no me lo bien! Lleves, ¡te lo pido! ¡Por favor, no, papá! ¡Vuelve! ¡Por favor! ¡No, no te lo lleves, papá! ¡Por favor, no! ¡Papá, no! ¡Por favor, no! Ese era el plan. El señor Bairam se llevó a Memo de la casa como si literalmente se lo fuera a entregar a ellos. Y entonces la policía estaba lista para intervenir en ambos lugares por ustedes y por Memo. Y claro que fue difícil llevarse Memo de la casa porque Hul ya no lo permitía. Traté arduamente de detener a Kaya mientras el señor Bairam le susurró a Hul ya al oído acerca de la situación. Prefiero matarte o suicidarme antes de eso. No voy a entregar a mi hijo. ¡No me lo van a quitar! ¡Hulya! ¡Hulya! ¡Él es mi hijo! ¡Hulya! ¡Él es mi hijo! Silencio, cálmate. Tranquilízate. Hay un dispositivo en la mesa. Zen está oyendo todo lo que estamos diciendo. Ya tengo un plan. La operación ya comenzó. No te preocupes. Tu hijo no será lastimado. Sigue llorando. Sigue llorando. ¡No te llevarás a mi hijo! ¡Detente! Mírame, Kaya. Soy yo. Soy yo. Relájate. Escucha. Hay un plan llevándose a cabo ahora mismo. ¿De acuerdo, amigo? Cálmate y relájate. Solo espera. Está bien. Está bien. Informamos a la policía mientras dejábamos la casa. Se dio la señal y el plan comenzó. ¡No! ¡Espera! ¡Es
Escuche, suegro. ¡Cálmense! ¡Todo va a estar bien! Las cosas. ¡Escuchen! ¡Deben tranquilizarse! ¡Hola! ¡Bien! ¿Todo está listo? Estamos listos. Ya sabemos su ubicación. Están en un almacén a 5 kilómetros de distancia. El equipo de rescate ya va. Es exactamente como usted asumía. El traidor es Orhan Canvas. ¡No lo logro! Hussein, ¿cómo le dispararon a Kerim? Bueno, cuando escuchamos que llegaron, los atacamos por detrás. Ya habíamos roto las ataduras, solo esperábamos una oportunidad. Kerim atacó a Sen y yo al otro sujeto. Después, Sen logró tomar su arma de alguna manera. Le disparó a Kerim. Y luego, también me apuntó a mí. Y entonces, Feliz le disparó a Sen. Y murió al instante, papá. Está bien, hijo. No te culpes por eso. ¿Entonces Sem está muerto? ¿Están seguros? Estoy seguro. En serio lo estamos. Acabo de ir a la morgue a reconocerlo. El guardia estaba a punto de golpearme porque no lograba sacarme de ahí. Pero estoy seguro que está muerto. Yo lo vi. También nos dijiste que habías revisado la última vez. Yo solo digo. Ay, Ardaz. Esta vez lo revisé mejor. Te digo que está muerto. Ya basta. Dejen de discutir. ¿Qué sucederá con Feliz? Bueno, no lo sé. No sé qué vaya a pasar con ella. Descuiden, mis abogados están con ella. Nos dirán cuando se tome una decisión. ¿Y cómo está Kaya? ¿Sabes algo de él? Kaya, él se encuentra bien, se recupera. Solo recibió un rasguño en el hombro. Lo vendaron, debe estar aburrido. Ahora mismo veré si necesita algo. ¿Suheila? Está bien, vamos de inmediato. ¿Qué ocurre? Kerim está a punto de ser operado. El doctor dijo que no podía esperar. Eso no es nada bueno. No digas esas cosas, por favor, papá. Está bien, cálmense. Está bien. Comprendo. Se lo agradezco. Acaba de entrar a cirugía. Va a sobrevivir, ¿verdad? Usted seguramente ha visto mucha gente herida. Debe tener algo de experiencia. Él sobrevivirá, ¿verdad? No podemos hacer nada más que rezar, señorita Feliz. Entiendo. ¿Podría leer y firmar este testimonio como el suyo, por favor? Hablé con el juez. Le conté la situación. Se tomará como un acto de defensa propia. No se preocupe. No fui capaz de proteger a mi hermano. Hussein. Lo siento mucho, papá. No pude protegerlo. Cálmate, tranquilo, hijo. Kerim se va a recuperar. Preguntará por ti antes de abrir los ojos. ¿Quieres que él te vea así? Cálmate, respira, respira, hijo. Era obvio que no iba a detenerse por toda su ira, papá. Está bien, tranquilízate. Debía haber atacado a Sen primero. Debía atacarlo primero, papá. No hubiera dejado a Kerim con él. No lo hubiera hecho. ¡Qué idiota soy yo! Me esforcé tanto por alejarlo de Sen. Mis miedos, esos miedos, se volvieron realidades porque ese maldito imbécil le disparó a mi hermano. Debía haber sido más rápido. Debí atacarlo a él primero. Debí atacarlo primero. Todo es mi culpa. Lo sé. Es mi culpa. Hussein, mírame, Hussein, escúchame. Está bien, Kerim se recuperará. Te juro que se va a recuperar. Tranquilízate, ¿sí? Yo solo quería terminar con su dolor. Quería que su ira desapareciera. No fue capaz de protegerse por su ira. No pudo protegerse a sí mismo. ¡Por eso! No hagas eso. Magín. No te culpes. Cálmate, amigo. Relájate, ¿eh? Deberías tomarte unas pastillas. Vamos, Zeynep, llevémoslo afuera. ¡No lo haré! ¡No iré a ningún lugar! ¡No me iré y dejaré a mi hermano aquí! Por favor, no hagas esto. De acuerdo.
Escúchame, estás asustando a todos. Mira, amigo, escúchame. Todos están mal. Mira, Julia, está muy aterrada. Kerim va a estar bien. Pero tú te enfermarás si continúas así. Tú eres su hermano mayor. Sé fuerte. Anda. Vamos, cariño. Por favor.